chicos, flipante. Bueno, así nos podemos hacer una idea de cómo va a quedar la iluminación en la fachada. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al Estadio Santiago Bernabéu. Voy a limpiar un segundo la lente porque no sé si se ve la imagen nítida al 100%. Pero aquí podéis ver la fachada este del Estadio Santiago Bernabéu. Ayer, hoy hemos visto en el canal que ayer estaban mostrando otras, en este caso otro color. Y hoy, día 1 de octubre, por la noche, obviamente, estamos viendo otro. En este caso, otro más parecido a la iluminación en las calles. Iluminación en los exteriores, como por ejemplo las farolas. O hasta incluso también asemejándose al colorido, a la iluminación que tenemos en las propias farolas, las nuevas, por cierto, de la Plaza de Sagrados Corazones. Mirad qué auténtica pasada. Esas lamas encendidas, estas lamas encendidas, aunque ya sabéis que no son lamas como tal, sino que el recubrimiento son las lamas, y en el interior están los dispositivos, me imagino que el LED o el dispositivo de iluminación, que es el que hace que veamos la fachada ahora mismo en estas circunstancias. Pero no os preocupéis, nos vamos a ir moviendo para que veáis lo que viene siendo ahora mismo la fachada por la noche. Así que, bueno, obviamente esto por el día no lo podemos ver, no lo podemos apreciar, pero también nos alejaremos. Mira, la gente flipando. Bueno, justo cuando lo digo, dejan de mirar, pero bueno. Obviamente, nos alejaremos para ver qué capacidad tiene esta iluminación, si llega hasta el final, si no llega hasta el final. Pero parece que cubre las expectativas, aunque bueno, parece que ahí no llega del todo a iluminar la parte ya central, pero sobre todo en la parte superior sí parece que sea convincente, la verdad. Pero bueno, lo importante, lo importante para que los antimadridistas no sigan comiendo del bote es que no se vea el interior, que lo mismo van a replicar la parte opuesta, en la zona del lateral oeste. Así que lo dicho, vamos a ir moviéndonos, vamos a ir también a la Plaza de Sagrados Corazones para que veáis cómo se ve desde esa ubicación. Ahora estamos justo de frente de lo que viene siendo la iluminación que tenemos en la fachada este. Ahora estamos justo, pero que justo de frente, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos la farola in the night, pero bueno, vamos a aprovechar que ahora mismo no hay muchos coches a estas horas en la capital. Y desde aquí se ve mucho mejor, ¿eh? Mira, ahora mismo sin la farola, que esté en medio. Pero fijaos cómo se ve la fachada, sobre todo en la parte inferior. En la parte superior es verdad que se ve muy bien, pero no conseguimos apreciar del todo su magnitud. Pero vosotros imaginaos toda la parte de la superficie vertical con las luces encendidas. Con esas luces que tenemos ahora mismo plasmadas en la fachada. Así es como tendríamos toda la fachada este, que a día de hoy se ve completamente oscura, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Aquí lo tenéis. Una auténtica pasada de imagen, lo dicho. Toda la parte de la fachada este dibujará este bonito color, o diferentes colores, en este caso hoy lo que digo y lo que he dicho antes están mostrando un color más cálido, por así decir, que en el día de ayer, que fue un color más frío. Pero bueno, ahí tenéis la fachada este del Estadio Santiago Bernabéu, en la parte inferior, ahí podéis ver el reflejo de esos nuevos dispositivos colocados pues prácticamente rozando la zona de las puertas de acceso, y que a su vez pues refleja también toda esa iluminación en las diferentes lamas que configuran toda la fachada y la piel envolvente a su paso por el lateral este. Lo dicho, no os preocupéis, nos iremos alejando, nos iremos moviendo de un lado a otro para que veáis
este acontecimiento desde diferentes localizaciones. Dejo el modo gran angular, ya sabéis que bueno, no me gusta mucho poner el modo gran angular por las noches, porque los dispositivos a día de hoy no están preparados, pero bueno, vamos a probar diferentes imágenes, diferentes tomas, para que estéis al tanto y para que podáis divisar de todo lo que va ocurriendo. Volvemos a hacer un barrido desde la parte inferior, mirad cómo se ve. Vamos a intentar ampliar, a ver si no perdemos mucha calidad de imagen. Imagino que así se ve bien, así que si no lo estáis viendo bien, por favor configuradlo a calidad 4K, 60 frames por segundo. Digno de ver, ¿eh? 4K, 60 frames, para que podáis estar al tanto. En la mayor calidad de imagen, en este caso de vídeo, de este nuevo acontecimiento, en las obras del Estadio Santiago Bernabéu, que lo he dicho, hoy hemos sacado en el canal un color diferente, un color más frío, que es el color azul, un color azul más oscuro. Y hoy, pues, podemos ver otra prueba, es por eso que nos están colocando más lamas, de un color más cálido. Así que venga, nos seguimos moviendo, vamos a la Plaza de Sagrados Corazones, que está justo aquí, a mi izquierda. Tenemos que rodear los jardines mágicos y las praderas mágicas que ya tenemos en esta zona. Bueno, pues al igual que antes hemos venido por este lugar, ahora retrocedemos sobre nuestros pasos. Quiero que veáis, al igual que vamos andando, cada minuto, cada segundo, cada milésima de segundo y cada centímetro de lo que se ve de la iluminación de la fachada, para que sepáis, pues bueno, apreciar desde diferentes tomas, desde diferentes ubicaciones, cómo se ve esta pedazo de fachada, que lo he dicho, está replicando mucho lo que viene siendo la iluminación de las farolas. Ahí lo veis. Misma iluminación, en este caso, que las farolas tenemos ahora mismo en la fachada. ¡Qué auténtica pasada, chicos! De verdad, ¡qué auténtica pasada! Lo dicho, vamos a seguir. Vámonos a la parte central. Ya sabéis que desde el otro lugar no podemos ir a la Plaza de Sagrados Corazones. Tenemos que bordear esta pradera mágica para desembocar en la parte central. Y ahora lo vais a ver mucho mejor, pero mirad cómo se ve desde aquí. Nos subimos respetando, como siempre, los jardines, sin pasar ni traspasar toda esa zona. Y mirad la fachada, que la verdad que ahora mismo se ve muy iluminada en el vídeo, pero en tiempo real, en directo aquí, está muy oscura. El dispositivo aclara mucho la imagen, y eso que está a muy buena calidad, pero sobre todo cuando llegamos a la parte ya casi de la tienda oficial del Real Madrid aquí en el estadio, o hasta incluso el acceso al palco de honor, podemos ver, no muy bien porque está este árbol, ahora lo veremos mejor, cómo está encendida la fachada. Y lo dicho, ahí arriba no llega a dar la iluminación a las lamas que están justo en la parte superior, casi ya conectando con el paseo perimetral, ese paseo de 360 grados que tendrá el nuevo Bernabéu. Pero lo dicho, con esta iluminación, el único fin que queremos dar a la fachada y a la piel envolvente es que no se vea el interior. Por lo tanto, puede perfectamente solucionar, entre comillas, solucionar ese problema que teníamos de por las noches que se vea el interior desde el exterior. Que sobre todo aquí en la fachada este, pues bueno, hay sectores que sí se ve el interior, véase este, que es donde la torre A, pero en este, en la parte central, no se ve el interior, porque están las lamas muy, pero que muy juntitas, pero sobre todo ya sabéis que es en la fachada oeste, justo al otro lado del estadio, donde tienen que aplicar estos cambios, aplicar esta iluminación para que no se vea el interior. Bordeando el jardín mágico que tenemos en la Plaza de Sagrados Corazones, ahora sí que sí, vamos a desembocar, no en el interior del parking, no, aquí no, que mirad, por cierto, qué iluminado está. Han ido avanzando, ¿eh? ¿Os acordáis cuando estaba todo patas arriba, que se veía la ferralla, se veían los puntales, se veían un montón de hormigoneras, trabajadores? Pues fijaos ya a día de hoy cómo tenemos toda esta parte, la entrada a vehículos pesados en la Plaza de Sagrados Corazones. Una auténtica pasada en comparación a todo lo que hemos visto, ¿eh?
qué iluminación tan bonita, qué acabados finales, brutal. Y todo, bueno, prácticamente todo lo hemos vivido aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Bueno, ahora sí que sí, amigos, ¿eh? Ahora sí que sí, llegamos al mejor momento de la noche. O bueno, uno de los mejores, porque aquí cada segundo, cada minuto que pasáis conmigo son los mejores. Pero mirad, desde aquí se ve muchísimo mejor, ¿eh? La iluminación de la fachada. Desde aquí se ve muchísimo mejor, ¿eh? Y obviamente yo creo que lo van a solucionar al 100% con esto que están haciendo. Es decir, me imagino que a lo mejor con esos diferentes colores que estamos viendo a lo largo de estos días, quizás quieran dar una apariencia mucho más bonita a la fachada del Santiago Bernabéu. Ahora ya todos los antimadridistas se pondrán un punto en la boca. ¿Por qué? Porque les vamos a callar, pero bien, ¿eh? Pero bien. Bueno, yo no. Florentino Pérez, obviamente. Y el Real Madrid. Claro, pero se pensaban que ya estaba totalmente terminado el estadio y lo que no sabían es que esto aún estaba por llegar. Esto no, me refiero, sino la iluminación de la fachada. Aquí, pues, una vez que terminen las pruebas y vean cómo funciona este mecanismo, pues ya veremos un color más bonito en el estadio. Mirad, vamos a ir para allá, ya que estamos por aquí. Por ahí no podemos ir, pero por aquí sí, para que veáis también cómo se ve desde la parte frontal, desde la parte del futuro mercado gastronómico. Y así es como se ve desde aquí. Amigos, ya sabes, dale like y suscríbete, ¿eh? Muy importante, para no perderte nada de lo que va sucediendo en la obra y las noticias del Real Madrid. Bueno, ya desde aquí no podemos pasar porque están las vallas, pero bueno, vamos a ir acercando el zoom poco a poco, viendo el encendido, viendo la iluminación de la fachada. Como podéis ver, la iluminación toca todas y cada una de las lamas de toda la superficie vertical de la fachada. Me imagino que podrán aumentar el brillo para, bueno, intentar disimular más aún el interior de la fachada, pero bueno, yo creo que viendo en conjunto toda la iluminación en la fachada cuando esté disponible, pues creo que nos va a gustar bastante. Bastante va a ser poco, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ahora mismo esto soluciona muchísimo ese problema, entre comillas, que teníamos de ver el interior, por la noche sobre todo, desde el exterior. Aunque bueno, ya sabéis que por el día también se ve el interior. Así que eso no creo que sea una solución fácil, la verdad. Lo del día va a ser un poquito difícil, porque además el Bernabéu tiene que estar ventilado, por lo tanto, las lamas no se pueden cerrar. Qué auténtica pasada, ¿eh? Hoy no voy a dar la vuelta, así que esto es lo que vamos a ver desde la Plaza de Sagrados Corazones. Para finalizar el vídeo vamos a irnos a la parte inferior de la fachada, obviamente no en voladizo, no en suspensión porque no podemos, pero sí justo al lado del acceso al palco de honor, para ver desde la parte inferior, lo que digo, pues a ver si podemos visualizar algo del mecanismo de los nuevos dispositivos que tenemos colocados para iluminar la fachada. Aunque bueno, por el día se ve mucho mejor, pero bueno, por intentarlo que no quede. Igualito, ¿eh? Igualito ahora el Bernabéu por la noche que por el día, ¿eh? Por la noche que por el día, madre mía. Por el día es que por aquí prácticamente no se puede ni andar, ¿eh? Soy un poco exagerado, pero es la verdad. Sobre todo los fines de semana es prácticamente imposible andar por aquí. Y mirad, ahora por la noche, todo completamente vacío. Diáfano, por así decir. Desértico. Sin gente, todo el mundo descansando, todo el mundo en su camita. Y yo aquí, levantando España. Bueno, desde ahí hemos grabado antes, justo desde esos bancos de granito. Ahí tenéis las farolas
que iluminan la parte de la plaza de Sagrados Corazones. Y vamos a seguir avanzando para que veáis, lo dicho, la iluminación desde la parte inferior. Así que vamos a acercarnos. Esa luz azul que veis ahí al fondo es la pantalla que indica la información que es la tienda oficial del Estadio Santiago Bernabéu, la del Real Madrid. Nada, desde aquí no se ve gran cosa. Desde aquí no se ve nada, pero bueno. Esta imagen también es muy bonita. Es muy, pero que muy bonita. Es preciosa, la verdad. El encendido de la fachada este. ¡Wow! ¡Qué pasada! La verdad que mires por donde lo mires, está precioso, ¿eh? Y no veo los likes en el vídeo, la verdad. ¡Qué auténtica pasada, tío! ¡Qué auténtica pasada! ¡Qué ganas de ver cómo proyectan más iluminación a lo largo de la fachada! Por cierto, estas máquinas las han movido. Las han movido porque esta estaba más para allá, más cerca de la plaza. Y por lo tanto, debe ser que hasta hace muy poquito han manipulado o han trabajado en este lugar. Ya sabéis que desde aquí, esta zona que está vallada, desde aquí se han estado colocando esa doble lama que hay en la parte inferior. Ahí, aunque no lo veáis, o si sois gente que no ve normalmente y regularmente los vídeos de las obras, pues han colocado una doble lama, que con las lamas es lo que configuran la fachada, y ahí en la parte central igual. Y en la parte intermedia, entre las dos lamas, han colocado esos dispositivos que se ven reflejados justo en esa lama superior para dar la iluminación en la fachada. Ahí lo podéis ver. Voy a intentar no ampliar mucho, pero bueno, se pueden ver esos puntitos que son los dispositivos que iluminan, en este caso, la fachada. Y bueno, esto es lo que hemos visto antes. Mira, mira cómo se refleja el color de las luces de la policía. Dios mío, increíble. Bueno, pues aquí tenéis una gran novedad en las obras del Estadio Santiago Bernabéu. La fachada este del Estadio Santiago Bernabéu, esta parte central iluminada con las pruebas pertinentes y correspondientes que están realizando en estos precisos instantes. Hoy nos hemos encontrado con este color cálido, ayer era un poquito más frío, un color azul oscuro, que lo tenéis en mi canal por si queréis verlo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, increíble ver esto en persona, la verdad. No sé si esto se podrá aumentar el brillo, bajar el brillo y demás, ya intentaremos informarnos de este tema. Y sobre todo, bueno, pues se va viendo luz al final del túnel, y nunca mejor dicho, con las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Es verdad que en el interior no hay prácticamente nada interesante, y sobre todo ahora que viene el partido del Real Madrid-Villarreal y que van a preparar todo para el partido, para el evento, pues ahora mismo el exterior es un clamor, ahora mismo es el centro de atención, y pues en este caso hoy podemos ver esta gran novedad en la fachada este. Así que nada, por favor te pido, déjame like, suscríbete, muy importante, y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo aquí en el canal. Y nada, nos vemos muy, pero que muy pronto. ¡A la Madrid! Y nada más.